presidente Julio César Bravo. Muy buenas noches a todos, todos nuestros correligionarios. Pipo decía recién, este es un día de luto, así fue hace 7 años, pero hoy un día, con el correr de los años, la figura de Alfonsín se va acrecentando cada vez más, porque le han pasado tantas cosas a la Argentina que hace que su figura se vaya agigantando. Raúl Alfonsín, padre de la democracia, tuvo varias veces en San Pedro, en la elección del 83, antes de la elección, hicimos un acto multitudinario en la esquina del Banco Macro, Banco Provincia, por aquel entonces. Ya se presagiaba, estaba la onda del triunfo de Alfonsín. Después de ser presidente de la Nación, volvió a acompañarnos en San Pedro a otros actos. Teníamos, y varios de nuestros correligionarios, relación personal muy buena con Raúl Alfonsín. Hasta el último de los días, de sus días haciendo política, con honestidad, como se ha dicho, como lo ha señalado Samantha Bravo, como lo ha señalado Cristian y Pipo. Y hoy, que nos toca recordarlo nuevamente, para nosotros, los sanpedreños, los jujeños, es un orgullo estar nuevamente acá recordándolo a Alfonsín en otras circunstancias. Hemos recuperado la intendencia de San Pedro y somos gobierno en la provincia de Jujuy. Así que eso es un dato que nos debe llenar de orgullo y de alegría. La gente nos ha dado la posibilidad de demostrar esto que ha dicho Pipo Alberto, que han dicho los chicos, que hemos crecido políticamente y ellos biológicamente de la mano de Raúl Alfonsín, de su prédica de honestidad, con su capacidad para ser presidente de los argentinos, para amar la política, la buena política, en el buen sentido de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer en esta oportunidad histórica que nos ha dado los sanpedreños y los jujeños. En lo que atañe a nuestra ciudad, es bueno destacar, hacía un año, cuando nos juntamos en este mismo lugar, teníamos una esperanza concreta de ganar la elección. La ganamos a la elección, en buena ley, y venimos gobernando más de 100 días, llevamos de gobierno, con mucho esfuerzo, con algunos errores que venimos cometiendo, por supuesto. Pero esta gestión, a la cual hay que defenderla, porque es la gestión de todos, una cosa debemos decirnos los radicales. No hay un solo radical que haya militado en los últimos años que pueda decir que no ha obtenido una respuesta de nuestra gestión. Porque ese era nuestro compromiso, trabajar y dar respuesta a la gente que trabajó con nosotros en la campaña, que hace años que venía trabajando con nosotros en las buenas y en las malas. Así que nosotros hemos dado respuesta para construir un San Pedro mejor. De eso se trata. Nuestro objetivo es hacer que la gente viva mejor en la ciudad, que seamos ordenados. Lógicamente hay problemas, pero en nombre de Alfonsín debemos preocuparnos por hacer las cosas bien. Muchos de los que estamos acá están ocupando distintos cargos en la gestión del municipio. Tenemos que trabajar con responsabilidad. Tenemos que explicar a la gente qué es lo que queremos hacer. Estamos a punto de implementar boleto estudiantil, boleto gratuito para los estudiantes con discapacidad, estacionamiento tarifado para autos, para motos. Hay que defender las ideas que tienden a ordenar San Pedro. Tenemos que trabajar en conjunto y defender la gestión, porque es defender el futuro de San Pedro. De eso se trata. Esta es la oportunidad histórica que tenemos, lo estamos viendo a Gerardo Morales. Trabaja 20 horas por día.
desde que el gobernador 5 veces ha venido a visitarnos. Y está lleno de escollos el gobierno de Gerardo también. Paro sorpresivo de los maestros, paro sorpresivo de los profesores. Paro la burda mentira que han sacado en las redes sociales ATE, diciendo que Gerardo Morales gana 100, 200 mil pesos por mes. Vamos a sufrir ataques de distinto tipo, porque hemos atacado al corazón de la corrupción y lo vamos a hacer acá también en San Pedro. Nuestros concejales hoy no están presentes porque están en el recinto del Consejo Deliberante esperando a ver si se logra normalizar el Consejo y si se nos reconoce que hemos ganado la elección y nos corresponde colocar al presidente del Consejo. Así que son tiempos duros, pero tiempos llenos de optimismo, de esperanza, de fe. Venimos dando, la verdad, ejemplo de lo que es gobernar. Lo veo al Chato y veo el matadero municipal, que hemos avanzado muchísimo. De 0 pesos que se recaudaba, llevamos casi 600 mil pesos recaudados en 100 días. Lo veo a Hugo Samán, nuestro secretario de Obras y Servicios Públicos, y estamos terminando las 2 primeras cuadras que hemos pavimentado en 100 días de gestión. Lo veo a Enrique Yapura, nuestro secretario de Hacienda, y nuestras finanzas están tan ordenadas que nos permite ir planificando las cosas importantes que vamos a comprar, máquinas de hacer hormigón. Estamos planificando a ver si podemos comprar camiones para dejar de alquilar vehículos, significa una administración ordenada, donde somos muy cautos para los gastos. Alicia Márquez viene desarrollando una tarea importante en todo lo que es el ámbito del desarrollo humano, como se le llama hoy. En el Hogar San José hemos ido transformando el hogar donde viven nuestros ancianos. En fin, en cada área estamos trabajando con seriedad y con responsabilidad. Por eso, esta oportunidad de recordar la figura de Raúl Alfonsín debe servir para unirnos y además no olvidarnos. Hoy circunstancialmente somos funcionarios, somos empleados de un municipio, pero antes que nada somos políticos. Nosotros debemos hacer política. La política significa trabajar por el bienestar del prójimo, trabajar por hacer bien las cosas. Ese es el significado de la política. La política no pasa por el mejoramiento de la calidad de vida personal. No es eso. Como consecuencia de nuestro obrar político viene lo otro, el mejoramiento general de la población y el mejoramiento de la gente que trabaja. De eso debemos tomar conciencia. Por eso yo quiero aprovecharlos, convoco a defender nuestra gestión provincial y municipal. Veo muchísimos jóvenes, todos usan las redes sociales. Demos la lucha que corresponde en las redes sociales. Compartamos la obra de la municipalidad. Demos el debate a los que nos critican a través de los Facebook truchos. Porque nosotros tenemos las manos limpias, podemos rendir cuenta de todos nuestros actos. Y acá no hay nadie que se haya enriquecido a través de la política. Entonces es la hora de defender a la gestión. Demos la lucha política donde hay que darla. Hay que terminar con el pasado. Son tiempos nuevos. Tiempo de la participación activa, de escuchar a la gente. El que tiene la suerte de ser funcionario debe entender que se debe a la gente, el respeto ante todo, el buen trato ante el ciudadano. Podemos equivocarnos, por supuesto, pero debemos tener la hidalguía de saber reconocer nuestros errores, de volver sobre las cosas que podemos hacer mal. No somos perfectos, estamos todos aprendiendo a gobernar, pero estamos con una fuerza muy importante,
nuestra administración se ha, lo hemos incorporado a muchísimos jóvenes que le hemos dado importantes cargos de responsabilidad. Corresponde porque ya no son el futuro, son el presente. Y es lo que se viene dentro del radicalismo. Los tiempos se van agotando, las personas vamos pasando y será el tiempo de una nueva dirigencia que se incorpora a dirigir los destinos de la Unión Cívica Radical y seguramente del municipio y del gobierno de la provincia oportunamente. Más allá que Gerardo Morales ya anunció que por lo menos va a estar 8 años como gobernador y seguramente así va a ser. Pero son momentos realmente para que reflexionemos, son momentos de unidad, son momentos de dejar de lado nuestras diferencias personales, que las tenemos, somos seres humanos, pero son momentos de trabajar por el bien común, de pensar en el prójimo. El que tiene la suerte de tener un trabajo, hay que trabajar desde el municipio para lograr que el compañero que está afuera tenga la posibilidad de tener un trabajo. El que es funcionario tiene que redoblar los esfuerzos para lograr que la administración funcione cada vez mejor. Y si yo llego todos los días a las 7:30 de la mañana a trabajar y me voy a las 10 de la noche, así tienen que hacer los funcionarios que me acompañan en la gestión municipal. Hay que predicar con el ejemplo. Recibo llamadas a diario. Le ha tocado a algunos correligionarios que le pintemos, le demarquemos la parada de moto en la puerta de la casa. Y yo le digo, saben todos que mi estudio jurídico funciona en Gobernador Tello 182 y que hoy no estoy trabajando como abogado, pero mi hija sí. ¿Y dónde hay una parada de moto? Frente a mi estudio. Y así se ha diagramado y así tiene que ser. Me preguntan, con el estacionamiento tarifado, doctor, usted seguramente tendrá un pase libre. No, señor. Vivo dentro del radio de las 16 manzanas y tengo que pagar como cualquier ciudadano, porque así corresponde, así debe ser. Eso es lo que nos tiene que diferenciar. Y lo que nos va a diferenciar, hemos llegado a la Intendencia de San Pedro para hacer cosas en beneficio de la gente. Estaba conversando con Tupa Bayú, allá lo veo a Tupa. Una de las áreas más problemáticas con el tema del desmalezamiento. Defensa Civil que viene trabajando muy bien. Hay varias áreas que se destacan sin duda alguna por el trabajo. El porteño Báez, años trabajando en planta permanente en la municipalidad, le hemos dado la oportunidad de conducir los destinos de alumbrado público y lo viene haciendo muy bien, redoblando los esfuerzos. Esa plaza que está atrás de la gente, frente mío, estaba meses sin iluminación, está iluminada. Yo me preocupo permanentemente por responder a la gente, lógico. No podemos dar respuesta a todo y a los problemas que se plantean normalmente, pero no hemos asumido un compromiso. Yo no me voy a ir de mis 4 años de gestión sin haber hecho hasta el último esfuerzo para lograr que los sanpedreños vivamos mejor y que resolvamos los problemas que tenemos. Ese va a ser el mejor homenaje que todos nosotros podemos ofrecer a la memoria del padre de la patria, Raúl Alfonsín. Muchas gracias.